Hay una flor en el campo. Llegaste tu corazón. Vamos a remodelar la plaza de Vicuña. Siempre tuve la inquietud de pescar mis propios pinceles. Invitarlos a conocer texturas. Somos unos privilegiados de tener estos cielos más limpios del mundo, ¿cierto? ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Es un curso! Mi nombre es Aurelio Edmundo Rivera Galleguillos. Tengo 85 años cumplidos. Mi sueño desde que nací, me parece que como a los 3 años, estaba durmiendo con mi papá y mi mamá. De pronto escuché una voz de una dama que cantaba muy lindo. Y desperté yo y le dije, mamita, ¿y qué lo que es eso? Mi hijito me dijo, son guitarras, mijito. Oh, qué lindo la guitarra, mamita. Me gusta la guitarra. Ya, mijito, duérmase, por favor. Mire que son las 3 de la mañana, a las 4, por favor. Eso a mí me marcó. Oh, Dios, me dio ese don de conocer la música y de conocer los instrumentos, la belleza que produce el sonido, que es música, que nosotros, sin darnos cuenta, la llevamos en el alma. Me gustó y desde ahí le decía, papá, por favor, necesito un serrucho y para que lo necesita, voy a hacer una guitarra. ¿Cómo? Dijo, si usted no puede hacer guitarra. Las guitarras vienen de España y los mejores luthieres están allá. Aquí en Chile no hacen guitarras. Y llegó uno de mis dos abuelitos, el abuelito materno, que había sido dirigente en la salitrera, había sido desterrado aquí a este valle, a este maravilloso valle, y le dijo, mire, Humberto, porque vocalizaba muy bien, ¿no? Tenía una voz muy bonita, manda arreglar ese serrucho, que lo afilen y lo traben, y para ver cómo sabes tú si a futuro no tenemos un gran luthier. También vendía diario, vendía flores, iba a la pasada del tren y vendía margaritas. Ahí ganaba plata yo. Si las personas que trabajaban en agricultura ganaban 10 pesos y yo vendiendo flores y vendiendo diario a veces ganaba hasta 240 pesos. Era mucho dinero que ganaba y lo aprovechaba y me compré una guitarra española usada pero muy buena. Y por eso yo en esa época yo tenía 12 años de cuando yo pude comprar la guitarra y cuando iba a vender las margaritas. Y ahí yo le cantaba, hay una flor en el campo que es la más linda de todas. No es Nardo, Cardo ni Rita, y adivinen qué será. Empieza con M y termina con A. Margarita, margarita para los jóvenes enamorados y las niñas bonitas. A ver, decía 10 balas, 20 balas, 30 balas y vendía hasta 240 balas. Así que yo hasta esa época vivía en una burbuja maravillosa de la vida. Este es un tronco de moro.
ese moro que hay en las calles, que yo de niño chico vi cuando mi papá cortaba estos árboles y para usarlo como leña. Y le vi la veta que era muy linda, muy linda, y quedé enamorado de esa madera. ¿Ve? Esa es madera de este árbol, de ese, de moro, esos moros que hay por la calle. Este tubo es de cobre. Y esos hoyitos que están ahí es para que respire, porque yo le he hecho aquí brasas, le pongo pedacitos de leña, viruta, y le enciendo con un fósforo, y como el aire empieza a circular, se prende la madera y esto se pone prácticamente al rojo. Este es un tubo que yo lo pongo allá en un tornillo mecánico, por eso está apretado, deformado ahí, y empiezo a darla así, en esta forma, a doblar las maderas, así. Después se aproxima, ahí, se aproxima, ahí se corta y se pega, después se le pega esta piececita, esa que va ahí, donde pone las viguitas usted, para poner en la espalda. Ese 3 es lo mismo que está ahí, ¿eh? Va entonces esta madera ahí y se le marca cómo le podríamos decir, la precisión de la colocar la entrastadura es una matemática. Mi nombre es Consuelo Vargas, soy de la comuna de Vicuña, nacida y criada. En este momento estoy viviendo en el sector El Caliche. Soy profesora de profesión, artista, cantautora, compositora, gestora cultural también. Y bueno, tallerista, mediadora de proyectos, programas. Trabajo en la agrupación cultural Jote Arte. En estos momentos estoy trabajando como profesora en el Colegio Leonardo da Vinci, donde ejerzo mi profesión y donde hago talleres también de música, de orquesta. Me muevo en el ámbito cultural, danza, música. Como que me muevo en el arte, en todas las áreas. Tierra india, de sus raíces naces mujer. Entraste en contacto con el suelo y te conecta con su propio ser. Sentir el pulso y vibrar al ritmo de la montaña rojo azafrán. Siempre he estado involucrada con el arte, con la música específicamente. Me gusta mucho cantar desde muy pequeña y participé en festivales de canto. Apoyada por mi profesor de música, en teatro también, entonces siempre estuve ahí en los talleres de folclore y de ahí me fui dando cuenta cuando fui creciendo que en realidad acá el ámbito cultural, musical, artístico estaba muy débil y nació la necesidad de poder realizar actividades. Ahí fue cuando llegué a la agrupación cultural Jote Arte en el año 2010. Yo ya estaba estudiando, entonces me di cuenta que esta agrupación estaba activa, que estaba haciendo actividades, que estaba haciendo escuela también con los músicos que estaban emergiendo.
Entonces me interesó participar, me interesó ser parte, quería hacer algo por Vicuña en el ámbito artístico-cultural porque como nací acá y me crié acá y ahora estoy ejerciendo acá, estoy criando acá. Entonces me gusta eso de poder levantar espacios, de poder formar también. Maestra nuestra, la tierra te escucha, te vive y te eleva sembrando. La raíz de la evolución, entregaste tu corazón a quien no ve. Mi música, como decía anteriormente, yo siempre quiero entregar un mensaje. Y la verdad es que yo me inspiro mucho con Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral es como mi gran maestra. Yo la empecé a conocer y me di cuenta de que ella no era solo poesía, de que ella visibilizaba mucho el feminismo en esos tiempos, que también era algo que no se veía mucho en esos tiempos. Entonces, acá en Vicuña siento que todavía hay mucha restricción en ese sentido. En el tema del feminismo, de visibilizar a las mujeres, creo que todavía las mujeres, ahora nos estamos levantando y estamos alzando nuestra voz, estamos exigiendo también, pero aún hay un rechazo, sobre todo con la población de los adultos mayores. Melodías jugueteando con armonías, así se despierta el día a día, dibujan una sonrisa al despertar y llenan de ritmo mi caminar. Palabras llenas de mil colores, de sensaciones, de emociones. Bueno, Tricahue Folklore Fusión es una banda que comenzó en el año 2015. Somos 10 integrantes, abarcamos varios estilos latinoamericanos que los fusionamos con el rock, con el reggae, con el soul. Entonces, a través de la música, a través del arte, uno también puede transmitir eso, que nosotras ahora estamos visibles, estamos haciendo cosas y queremos mostrar lo que estamos haciendo, queremos alzar nuestra voz también ante las injusticias y que seamos igualitarios. La raíz de la evolución, entregaste tu corazón a quien no ve. La plaza se inaugura en 1910, en un sitio eriazo que había frente al municipio, donde los vecinos de alguna manera habían arreglado paseos, habían yendo regando pimientos silvestres que estaban alrededor, que todavía están. Pasa el tiempo, se hacen muchas mejoras y llega 1970, donde las autoridades municipales de la época empezaron a preparar los festejos de lo que iba a ser la celebración de los 150 años de la ciudad de Vicuña, ¿ya? Y entre ellos estuvo, vamos a remodelar la plaza de Vicuña y se la vamos a dedicar a Gabriela Mistral. Se hacen contactos con la Universidad de Chile, que en aquella época tenía una escuela de canteros, y llegaron a Vicuña y tuvieron un acuerdo con el municipio de hacer esta nueva plaza. Previo plan que ellos presentaron a la municipalidad,
donde técnicamente se habló que se iban a crear alegorías sobre los diversos poemas o la obra literaria de Gabriela Mistral. En ese contexto, a mí se me pide, junto a otros vicuñenses, que pudiéramos sugerir a la gente de la Escuela de Canteros el nombre de algunos poemas que nosotros pensábamos que debían quedar en la plaza, digamos, representados a través de estas alegorías que ustedes ya han visto. Bueno, entre los actos tradicionales de celebración del aniversario de Vicuña, que es el 22 de febrero, se incorporó esta ceremonia de inauguración de esta obra. Y yo diría que entre los actos, o los números, más bien dicho, relevantes que se hizo fue que pequeños traídos de diversos pueblos del valle, en particular de escuelitas del valle, colocaran sus pies sobre una losa redonda que está en el sector frente a la iglesia, que es lo que se llama o está hecho en homenaje o recuerdo del poema Piececitos de Niño. Saltamos un poco la historia, pues ya en el tiempo de la República, en 1836, se decide levantar este templo parroquial y tenemos iglesia aquí en Vicuña, esa antigua iglesia de dos torres, emplazada en este mismo lugar desde 1836.
después por los temblores, por nuestra historia sísmica, se fue deteriorando, era de adobe, y ya a principios de siglo estaba en muy malas condiciones y las autoridades y también la iglesia deciden botar ese templo. Y en 1904 comienza a construirse este templo que nosotros conocemos y que de alguna u otra manera mira hacia el centro de la ciudad. Así que este templo lo tenemos tal como está ahora desde 1910. Mi nombre es Luciano Silva Vicencio, estamos en la costa del Valle del Elqui, específicamente en la ciudad de La Serena. Yo soy artista visual, de que nací he estado rodeado de pintura y texturas, materiales, y siempre tuve la inquietud de pescar mis propios pinceles. Luego a los 6 años, 8 años ya empecé a pintar. Mi tío Felipe Vicencio Vera, él me mostró lo que es la cultura hip hop, el graffiti, el baile, y eso me hizo entender lo que es la calle como un formato de expresión, de libre expresión. Desde entonces me he dedicado activamente a lo que es la pintura, también la producción musical, la escritura creativa, como es el rap, el freestyle, y así he desenvuelto un par de inspiraciones que me ha entregado la naturaleza, con mucha responsabilidad y cada vez con más profesionalismo. Hoy día nos encontramos en este macro mural en el centro de la ciudad de La Serena, en el cual participamos más de 10 artistas, diseñadores, ilustradores, pintores, alfareros, ceramistas. Partí esto autodidacta, solo observando, y desde ahí fue entendiendo que esto cambiaba nuestra realidad. Autogestión de recursos, la municipalidad ya postulando algún fondo, así que hemos estado en primera línea entendiendo cómo se gestiona el arte público en nuestro país. El año 2014, ya teniendo una concepción del mundo más acabada, entendí que el arte modifica nuestra vida desde el espacio vital, cambia nuestra sensación, lo que me llevó a generar encuentros de arte urbano. El año 2014 generé el primer encuentro en Anita Lizana, allá cerca de la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo, donde llegó gente de todo el país, de Chile, y yo entendí, mira el poder del arte, gente que viaje con su propia plata, que se costee pasaje o estadía para venir a entregar algo. Hay un amor muy grande de la gente que hacemos esto detrás y es un arte desinteresado. Hola, mi nombre es Claudia Geldes, creadora de Rústico Experiencia, emprendimiento familiar que consiste en transformarnos creativamente a través de mi propuesta, que crear es mágico y sanador, lo uso como mi hashtag,
y también invitarlos a conocer texturas en nuevos formatos de trabajo de manualidades. Mi propuesta nace el año pasado con la reinvención, dado que a raíz de que yo tuve que cerrar mi tienda presencial, me reinventé y transformé mis productos hechos a mano en kits de experiencias creativas, en donde yo te entrego en una cajita como esta todas las herramientas y los materiales para poder, como decía antes, transformarte creativamente. Aquí puedes encontrar diferentes tipos de materiales en diferentes técnicas y oficios, en donde yo siempre me declaro como no experta en ninguna de las áreas que comparto, pero sí aficionada y enamorada de lo que hago. Por lo tanto, no me reservo ningún secreto para mí. Y te muestro todo lo que sé en talleres online que comparto a través de mis redes sociales, como son Instagram, en @rusticoexperiencias, y también en Rústico Workshop de mi página privada de Facebook. También tengo mi página web, que es www.rusticoexperiencia.cl, en donde puedes adquirir todos los productos que yo creo, que son diseños únicos y exclusivos. Y también puedes encontrar los kits de Rústico, en donde yo también hago envío a todo Chile. Por aquí pueden ver, por ejemplo, algunas de las creaciones que yo voy plasmando en los talleres creativos, en donde la variedad de técnicas es muy amplia, en donde la propuesta siempre va a ser es que crear es mágico y sanador, que nos podemos, sí, absolutamente transformar creativamente, y donde la comunidad que se ha generado a través de mis redes sociales ha sido maravillosa, porque en menos de un año he crecido y ya llevamos 10.700 seguidores en línea, en donde todas las semanas yo voy compartiendo contenido nuevo, en donde todas las semanas vamos a conocer nuevas texturas y nuevas formas de trabajo. Y pucha, aquí están mis colores, están mis diseños únicos, estos son accesorios que yo hago para que tú seas única en traerlo o único en traerlo. Y por acá también les quiero mostrar un poquito de lo que fue mi reinvención, en donde el año pasado, como les contaba, tuve que transformarme en mi oficio, dejar un poquito el formato 100% de artesana y crear productos para entregártelos a ti, darte la mano, también entender que lo que estamos viviendo ha sido tan conmovedor para nosotros, el estar encerrado, que de pronto hacer cosas con las manos, conocer nuevas formas de crear, conocer nuevas texturas, ayuda a que la mente también se despeje y nos sanemos internamente. Por eso es que mi compromiso siempre va a ser estar aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas de conectarnos para entregarte herramientas con los colores, con las texturas, con las formas de cada una de las técnicas que te comparto. Entre ellas están el bordado creativo, el telar, crochet, palillo, macramé, bordado en fotografía. Los invito a seguirme en mis redes sociales, los invito a conocer mi trabajo, que está hecho con amor, en donde mi familia es el pilar fundamental para que todo esto surja. Me encantan los colores, me encanta vibrar desde la guata con todo lo que hago, así que esa es mi invitación, a que conozcas mi trabajo, a que me sigas en mis redes sociales, a que visites mi página web, a que adquieras mis productos y quieras ser parte de esta comunidad maravillosa, Rústico Experiencia. Muchas gracias. Bueno, la gran experiencia que nosotros tenemos, primero que todo, somos unos privilegiados de tener estos cielos más limpios del mundo, ¿cierto? Donde podemos tener la oportunidad, a través de nuestros telescopios, manuales y electrónicos, poder observar diferentes planetas, observar diferentes estrellas y constelaciones, ¿cierto? Nuestro observatorio Cerro Mamayuca, actualmente, una vez revuelto a la normalidad, entre comillas, ¿cierto?, con el tema de la pandemia, estamos realizando tours que comienzan a las 9 de la noche, el segundo tour es a las 10 de la noche y el tercero es a las 11. En base a la demanda que estamos teniendo, por supuesto, esos tours pueden ir aumentando, dado que no tenemos el toque de queda actualmente que nos rige, ¿cierto?, y podemos hacer tours durante toda la noche continuamente. Para poder, por supuesto, hacer estos tours y ser parte de la experiencia en Mamayuca, deben acercarse al módulo que está ubicado fuera de la Municipalidad de Vicuña, o bien llamar a los números 512-670-331 o 512-670-330. Ahí nuestras chicas que trabajan en el equipo de reservas le toman su pedido según la disponibilidad que tengamos, ¿cierto?, en el observatorio, y se les cita una hora antes del tour al módulo ubicado afuera de la municipalidad para que pague su ticket, ¿cierto?, las personas y el grupo el cual congrega y viene al observatorio.
Y después, media hora antes del tour, comienza la caravana que sale desde la municipalidad hasta el observatorio para guiarlos al lugar donde finalmente los recibe nuestro equipo de supervisores y guías para poder hacer la experiencia Mamayuca con todos los protocolos, primero que todo sanitarios adecuados, ¿cierto? Y para vivir una gran experiencia con una observación astronómica de calidad. Bueno, mi nombre es Rodrigo Easton Contreras. Me dedico hace más de 20 años a fabricar instrumentos musicales con caña. Son instrumentos musicales de carácter andino. Tengo varios modelos que son saxofones de caña, traversas de caña, gaitas, también calimbas y un montón de hartas cositas. La caña es un material que puedo conseguir aquí en el río, en los canales. Bueno, este instrumento se llama gaita andina. Y la gaita salió como ensayo-error. Y le pusimos gaita andina porque tiene un sonido bien parecido a las gaitas. Mira, te voy a dar una muestra. Es chiquitita, bien potente y tiene la opción de tapar uno de estos tubos y va a quedar como esos encantadores de serpiente. Y lo sacan y es una gaita. Gracias al instrumento, he conocido mucho, he viajado por todo Chile, de Arica a Punta Arenas, he ido a ferias, fiestas, exposiciones. En todos los lugares que hemos ido, a la gente le encanta el producto, alucina. En Argentina, recorrí casi toda Argentina también. Y si no te compran, te dejan felicitaciones. A mí me encanta ir a vender, encontrarme con la gente, poder tocar y visitar lugares nuevos. Este es el regalón de toda la producción. Saxofón andino. El saxofón es un instrumento muy antiguo y hay distintos modelos. Estos son mis diseños. ¿Qué te parece saxofón? Este otro es más simple, ya parece una flauta, una quena, pero tiene un sonido muy parecido los dos. También tengo esta cosita hermosa que es una réplica de una traversa atacameña. En el Museo de San Pedro de Atacama había una al lado de una momia y hice mi versión. Portátil, muy bonito sonido, muy fácil de tocar. Y también con la misma caña, ¿ven? Hacemos este instrumento que le pusimos tucuy. El tucuy es un instrumento con un sonido bien como de ritual. Es una flauta armónica. Carece de agujeros de digitación, no tiene. Pueden trabajar acá y acá. Muy fácil de tocar, esto pueden tocar hasta los niños. Y esta cajita, ay, le encanta a toda la gente, es la calimba. Sonido muy relajante. Este es el único instrumento de percusión que fabricamos. La calimba es un instrumento muy antiguo que proviene de África. Y esta es una versión de nosotros con diseño de aguita de acá de la zona. Parece que una escuela. ¡Oh, qué hermoso! Es un curso.
Ay, Dios mío, ni parecía las construcciones de mis tiempos. Me presento, soy doña Florencia del Valle, doña Florencia Ñañuca del Valle Varas de antaño. Ay, si supieran la edad que tengo, niño. Uy, 40 años es nada. Les vengo a contar un relato, niño. Ay, no, más que relato mi vivencia. Me llamo Mónica Estela Vara Alfaro. Llevo 25 años trabajando en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga. Mi personaje es mío. Yo pienso que es un don que Dios me dio porque soy histriónica. Yo soy autodidacta en el sentido que nunca he estado en un teatro ni aprendiendo en las tablas, como se dice. ¿Ustedes conocen a Gabriela Mistral? ¿Quién es ella? No, yo muy amiga y la petita, niño. Les tengo que contar un chisme. Ay, ahí me voy a sentar. Cuando leí la instrucción de la mujer de Gabriela Mistral, a mí me impactó enormemente porque, claro, imagínense que el hombre llevara a la casa y la mujer no hiciera nada, nada más que llevar una vida religiosa que era de los tiempos y de ahí no salía. O se casaba y de ahí terminaba su vida. Y ella llega, la reciben los profesores. Ay, Gabriela se pasea así delante de todo. Pues niño, siete, no saben lo que ocurrió. ¿Cómo llego a los niños? La misma caracterización, la parte afectiva también, el atraer a los niños. Los niños se creen que yo conocía a Gabriela Mistral. Me ha tocado esa anécdota que algunos colegas me han dicho. Tía Mónica, porque yo soy educadora de párvulo, me dijeron, tía Mónica, pero usted conoció a Gabriela Mistral. Eso es una reforma, es cambiar las cosas, es hacer algo nuevo, algo que nos permita aprender. ¿Les gustó? Claro, así que ustedes tienen que estudiar mucho para que en Chile hayan muchas Gabrielas y Gabriel, ¿por qué no? Tengamos otro premio Nobel como ella. Ella es la única latinoamericana que ganó el premio Nobel, niño, de literatura de habla hispana. Hasta el día de hoy nadie le ha sacado la corona a esa reina. Se mezcla la abuela con la tía porque esta abuela vive muchos años, ella es del tiempo. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y cuando ustedes quieran, me llaman. Abuelita Florencia, abuelita Florencia. Y las puertas de esta escuela se han cerrado. Porque la abuelita vuelve al pasado.